Así es, Iván. Esta tarde pues hubo una reunión a puertas cerradas con Monseñor José Domingo Ulloa, donde se trataron temas importantes y sobre todo este asunto que tiene que ver con los productores y el gobierno. En este caso, pues el presidente de Anagán ha buscado esa mediación entre la Iglesia Católica y el gobierno para poder pues llegar a un acuerdo con relación a esos puntos que han solicitado los productores. Vamos a escuchar brevemente parte de las declaraciones del presidente de Anagán. Diciendo que necesitamos la colaboración de la iglesia porque necesitamos un interlocutor, una persona que nos dé el puente, el diálogo con el gobierno y quién más que es la iglesia. Nosotros no somos conflictivos, nosotros somos una persona o la asociación, mejor dicho, que buscamos el diálogo, buscamos la solución de los problemas con soluciones concretas. Nosotros lo que le pedimos al gobierno que escuche no solamente a los productores, sino también a la iglesia, para que una vez por todas ya lleguemos a la solución de los problemas. Bien, así es. Igualmente, el presidente de Anagán hizo un recuento con relación a estas personas o a estos productores que han sido pues aprehendidos en las últimas horas y que también pues han repudiado esta situación y algunas declaraciones que se han dado por parte del gobierno con relación a dirigentes políticos involucrados en estas manifestaciones. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo. Esos dos productores están acusados por una falta muy, muy preocupante, que es la de intento de secuestro, y nos tiene muy preocupado esta situación. Así que esperemos que una vez por todas ya no se dé esta persecución que estamos sintiendo, que están atravesando todos los productores, y que una vez por todas entonces lleguemos a una solución de los problemas. Nosotros lo que le pedimos nuevamente al gobierno, analice bien lo que se está dando. Las acusaciones graves que le están atañando a todos los productores. Bien, el presidente de Anagán y los demás productores van a esperar a que se pueda dar un acercamiento ahora que se ha dado parte a la Iglesia Católica para que se pueda llegar a un diálogo con el gobierno. Hasta el día de hoy, nos comenta el presidente de Anagán, no se ha tenido ninguna comunicación con el ministro de Desarrollo Agropecuario para nuevamente retomar ese diálogo que se ha visto quebrantado con relación a las manifestaciones que se han dado últimamente. De momento, pues nos vamos a estudios.